Bienvenidas una vez más al canal Princesa Miel Blog. Hoy le traemos un video de las compras acumuladas del mes de junio. Para empezar, voy a mostrarles este par de zapatos. Son divinos, son como de satín con un lacito y en colores, a ver si se aprecia ahí, en colores fucsia, morado, celeste y amarillo. Son súper cómodos y están divinos. El precio original era de $39.95. Son de Payless Shoes y los compré en el dorado. Pero los compré en oferta a $17. O sea, yo considero que es una tremenda oferta para lo divino y super fashion y chic que están estos zapatos. Otra de las compras del mes de junio fueron estos dos esmaltes de la marca Paola. Este dice que es el nombre Flambé. A ver si se aprecia el color. Es un morado como tornasol, pero tirando como azul. Y este de acá es rosado, pero no pinta de esa manera, sino que si uno lo pone en un fondo color blanco, son puros, como puras escarchitas o como puros puntitos color rosado fosforescente. Otra de las compras acumuladas del mes de junio son estos dos lipsticks de la marca BH Cosmetics. Este es el color Coral Escape. Pinta así. Es así. Y pinta de este color. Es como un rosado fuerte, así tirando como a neón. Es muy lindo, se parece mucho al de Smashbox, al color Electropink de Smashbox. Y este es como un moradito, como uva. Ahí se ve. Y es el color Vixen. Estos dos fueron comprados en línea, pero son unos colores totalmente divinos. Y bueno, vamos a la mejor parte de este video de compras acumuladas del mes de junio. Son 10 collares totalmente divinos. Por lo menos este es el primero. Es una cadena dorada con perlas en tamaño XL y también como con cristales, más o menos así. Todos los collares que les voy a mostrar costaron de $1.99 a $3.99. Eso fue lo mejor de las compras de este mes. Son collares totalmente modernos, fashion, que cambian cualquier outfit y lo complementan, le dan vida, pero sobre todo que no hay que gastar mucho para verse moderna y fashion. Este está totalmente lindo. Otro similar a ese es este, con cadenas y con tres perlas en XL. Este también ronda más o menos por ese precio. No me acuerdo exactamente el precio de todos, pero va más o menos por ese precio. Este otro, dígame si no es una divinura. Es un collar también de cuentas. De cuentas también en tamaños XL y con pequeñas aplicaciones en dorado. Otro de los collares, que ya se los mostramos también por la cuenta de Instagram, a las que nos siguen ya lo conocen, es este, que es un collar de puras perlas en color azul y dorado entrelazado, queda totalmente divino. Lo mejor de todo es que sobresalta cuando uno se lo pone así en el cuello. Tiene como que se ve como que tridimensional, entonces llama mucho la atención. Con un vestido negro o con un vestido sencillo, este collar sería sumamente perfecto porque llama mucho la atención. Yo en lo personal, todos estos collares yo me los pongo para ir a trabajar y llaman de verdad la atención y son muy bonitos. Y no sé, se ven como extraños como cuando uno sale de la casa a las 8 de la mañana y los ve, pero no sé, es como diferente. Otro de los collares que compramos es este, que es una divinura. Es como forma de cuello, que se llama Peter Pan, y tiene cuentas en negro y lo dorado es como si fuera tipo martillado. Los collares que están muy de moda, o el tipo de elemento que está muy de moda, que es martillado. Entonces él queda así, si uno se lo pone así, queda divino.
esto uno se lo puede poner quizás con una camisa que sea de cuello, como camisas de las blancas de cuello, como las típicas, como las de hombre, y uno se lo pone por debajo del cuello y quizás se abre un poquito el cuello de la camisa o se cierra el botón y esto quedaría totalmente diferente, complementando entonces el outfit. Otro de los que hemos comprado es este. Este es en color como rosa claro, naranja y rosa vieja con dorado. Es de tres placas, así tipo tribal, totalmente divino. Y estos vienen, lo mejor de todo, que vienen con sus collares a juego. O sea, y le digo, no pasaron de $3.99 estos collares. O sea, yo siento que esto es una verdadera compra. Otro de los collares que compramos es este en color plateado, que es plata también del tipo martillada y es de forma tribal. Un lindo complemento. Este también está en nuestra cuenta de Instagram. Ya muchas que nos siguen en Instagram lo pudieron haber visto que lo subimos promocionando. Este que les voy a mostrar es totalmente divino. Esto es de la tendencia así, tipo color neón, en color naranja y en color también como una degradación de estos colores, naranja, rosado, también como mamey con dorado. Totalmente divino este collar. Todavía no me lo he puesto, pero creo saber con qué me lo voy a poner. Me lo voy a poner con traje color blanco y lo voy a combinar con estos zapatos. Creo que va a ser como mucho color, pero se va a ver muy bonita la combinación. Y creo que con el traje que me lo voy a poner por ser blanco va a matar un poco de color, pero me lo voy a poner igual de día. Y este collar viene también con sus aretes en color naranja. Ahí están totalmente lindos. Este otro collar es una hermosura, es color verde con incrustaciones como si fueran como de brillantes, en piedrería también, muy muy lindo, es muy elegante, no parece jamás del precio de $3.99 o de $1.99 porque no recuerdo cuánto costó, pero es muy muy lindo. Todos estos collares me recuerdan mucho los collares que venden en Forever 21. Nosotras, cuando abrió una tienda de Forever 21, nos volvimos locas comprando collares. Y yo creo que la primera vez que fuimos pudimos haber gastado aproximadamente como de $100 más o menos. No estoy loca, no estoy pegando mentiras, más o menos eso fue lo que nosotras pudimos haber gastado. Porque entre que costaban $5.99, $7.99, $12.99, se veían como que wow, hay que aprovechar, es una ganga. Y al fin llegaron a Panamá. Pero al momento de que fuimos al almacén en Costco dijimos, ay, pero $100 allá, acá solamente con todos estos collares yo creo que nos, y los remates de uñas no pudimos haber llegado, es que ni siquiera a los, yo creo como a los 30, 32 más o menos. Y verdaderamente todo lo que uno lleva y son casi la misma calidad, el mismo tipo, la misma forma, y muchos de los collares que vimos aquí, por lo menos este, lo venden en Forever. Eso no quiere decir que no vamos a ir a Forever a comprar, pero quizás vamos a ir después y ir al otro al costo a comparar, porque en verdad con precios y calidad es lo mismo. Y el último collar que compramos es esta cadena en color dorado, también así como en cadena tipo XL. Es muy linda, no se la puede poner sola o la puede complementar por lo menos con este collar. Uno se lo puede poner los dos, quedarían así, uno se lo pone uno más arriba, el otro más abajo, y uno se lo pone así y ya cambia totalmente el look. Esto sí, la combinación ya sería como para ir más de fiesta o para ir de noche básicamente, para trabajar. Esto sí ya sería como una locura ponerse los dos, pero así en este tipo de combinación uno lo puede hacer. Bueno pues chicas, verdaderamente estas fueron las compras acumuladas del mes de junio. Ya saben, el mejor tip de este mes podría haber sido el haber ido al almacén El Costo de Albert a comprar todos estos collares. En verdad eso es como un paraíso para la que le gustan los collares y hacer y compras y todo esto. Verdad, es una locura, pero de verdad que vale la pena. Y bueno, ya ustedes saben que nosotros vamos a seguir haciendo este tipo de videos. Si les gustan, den deditos arriba y suscríbanse a todas nuestras redes sociales.
Gracias, bye.